El ministro británico de Hacienda, George Osborne, invitó a las empresas chinas a invertir en las centrales nucleares del Reino Unido. De acuerdo con el gobierno del país europeo, la apertura al capital chino será progresiva y se prevé que con el tiempo empresas de ese país puedan tener participación mayor en plantas nucleares del Reino Unido. Además, Osborne develó facilidades para el comercio y la inmigración desde el gigante asiático. La primera inversión podría materializarse en unos cuantos días.